Hoy un trabajo de core diferente, un trabajo de rotaciones. Vamos a poner una goma anclada. ¿Cómo colocamos la goma en el hombro? Entramos como un tirante y vamos a rodar sobre nosotros mismos para que nos cubra la espalda. A partir de ahí vamos a colocar la pierna más cercana a la pared en el suelo, la rodilla izquierda en este caso. Y la pierna derecha la estiramos y la vamos a dejar estirada con la punta mirando hacia adelante. Cruzamos las manos en el pecho para que no se nos vaya la goma. Y a partir de ahí nos inclinamos un poquito hacia el lado de la goma. Lo que vamos a hacer es, vamos a rotar a favor de la goma, se nos enrolla por la espalda y vamos a deshacer esa rotación. La vamos a deshacer todo lo que podamos. Aquí la goma me está tirando hacia atrás y me está haciendo rotar. ¿Quién va a controlar eso? Toda la musculatura abdominal, sobre todo el oblicuo de este lado. Volvemos a rotar. Intenta mantener siempre la posición inclinada para que estemos estimulando constantemente la zona de los oblicuos.